Creo que en esta edición de Canal Rural Noticias y vamos a hablar nuevamente de las exportaciones porque la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina, FADA, dio a conocer un nuevo informe respecto de lo que es el monitor de exportaciones agroindustriales. Y en este sentido hablamos con la economista de esta entidad, Nicole Pisani Claro. Compartimos la entrevista. En 2023, las cadenas generaron 38.800 millones de dólares por exportaciones, que es el 58% de las exportaciones argentinas. Y la principal característica de este estudio es que, a diferencia de otros años, las cadenas agroindustriales presentaron una caída muy fuerte de sus exportaciones al compararlos con 2022, que esa caída fue del 35,8%, impulsado principalmente por el efecto que tuvo la sequía, no solo en granos, sino también en carnes, en economías regionales, lácteos, y también una caída en precios internacionales. Entonces, claramente la sequía impactó fuertemente en lo que son las exportaciones y con ello en la generación de divisas que provienen del sector agropecuario, uno, si no casi el único generador de divisas genuinas para el país. A ver, en este contexto, además de haber caído en volumen, en ingreso de dólares, también cae la participación total, ¿no? Este 58% años anteriores era un poco más alto. Sí, exactamente. Años anteriores, si tomamos un promedio de los últimos años, estamos hablando de que las cadenas agroindustriales explican alrededor del 70%, 65% de las exportaciones argentinas. O sea, es decir, 7 de cada 10 dólares en promedio siempre han venido de las cadenas agroindustriales y ahora con el efecto que tuvo la sequía estamos hablando de 6 de cada 10 dólares. A ver, y en este contexto, ¿no? Donde tenemos menor volumen exportado, menor ingreso de dólares, menor participación en el total de lo que es el comercio internacional argentino, así todo, hay complejos agroindustriales que aportaron, digamos, de manera positiva, ¿no? Dólares en 2023. Sí, bueno, tenemos diferentes complejos que han visto incrementadas sus exportaciones en lo que es tanto en toneladas como en dólares, como lo es el complejo porcino, que también venía de un 2022 muy golpeado, y de peras y manzanas también han visto incrementadas sus exportaciones tanto en toneladas como en dólares. Pero desde FADA medimos lo que son 20 complejos, y de estos 20, 16 muestran la realidad de que tuvieron reducción en sus exportaciones. Y esto sí, lo que termina impactando, por ejemplo, uno de los principales efectos es en el ingreso de divisas y en la balanza comercial de nuestro país, que Argentina terminó cerrando el 2023 con una balanza comercial que mostró un déficit. O sea, se necesitaron más dólares por importaciones de lo que se pudo generar por exportaciones, siendo las cadenas agroindustriales las principales generadoras de divisas, o sea, aportan más dólares de los que demandan, junto con minería y transporte, pero que estos dos rubros lo hacen en una menor medida. A ver, ese es un dato fundamental para entender la importancia del campo en lo que es el ingreso de divisas, porque, como explicaba recién, de la balanza comercial total, Argentina termina siendo deficitaria, pero la balanza propia de estos 20 productos del sector agroindustrial es más que positiva porque la demanda de dólares de importación es mucho menor que los dólares que ingresa por exportaciones, ¿verdad? Sí, así es. Las cadenas agroindustriales generaron un saldo comercial positivo, superavitario, de 26.000 millones de dólares. Y dijimos que exportaban por alrededor de lo que es 38.800 millones de dólares. O sea, esa diferencia es muy mínima y es lo que demanda por importaciones, que muchas veces tienen que ver con algunos insumos para los procesos de producción o algunas maquinarias que son necesarias para procesos industriales, entre otras cuestiones. Así todo, también tuvo que atravesar la agroindustria las dificultades para importar, ¿no? Durante 2023, con restricciones, con cupos y demás.
Sí, exactamente. Tuvo que atravesar un año muy difícil para lo que es importaciones durante 2023 y también mucho en lo que es restricciones a exportaciones o el efecto que terminan teniendo, por ejemplo, los derechos de exportación a la hora de exportar los productos argentinos. A ver, antes de preguntarte por las expectativas, porque entiendo que ya están mirando lo que pueda pasar con el primer semestre de este 2024, la última respecto al 2023, ¿cuáles fueron los dos o tres complejos que aunque hayan aportado menos que el año anterior, de todas maneras fueron los más importantes en cuanto a la agroindustria? Imagino que soja está arriba como siempre. Sí, así es. De los 20 complejos, lo que es el complejo de la soja aportó el 36% de los dólares de las cadenas agroindustriales. En un segundo puesto está el maíz con el 16%. La cadena bovina, muy importante también porque es una actividad muy federal, el 9%. En el cuarto puesto tenemos el complejo pesquero y en el quinto al complejo del trigo. Sí, acá un punto a destacar, que si bien siempre tenemos concentrado entre 4 o 5 complejos, prácticamente 50% de los dólares que se generan desde las cadenas agroindustriales, muchos complejos son importantes a nivel regional, ¿no? Estamos hablando de complejos muy importantes como el arroz en el NEA, tenemos el complejo forestal también en esa zona, el complejo de la uva en la región de Cuyo, entonces eso también es muy destacable. Y el trigo, por supuesto, perdiendo mucha participación este año porque la cosecha fue de las peores de la historia. Ahora, pasando a las expectativas para 2024, ¿ven una recomposición en esta matriz exportadora? Digo, ¿ven una tendencia con números que se revierten de manera positiva, como estamos viendo todos, o no hay que apurarse todavía? Bueno, ahí tenemos dos principales cuestiones. Una que es el tema de los precios. Va a haber menores precios que los que fueron durante 2023, incluso los precios de 2022. Vamos a estar en 2024 en un nivel de precios más bien de lo que pudimos ver en 2019, 2020. Eso va a impactar en lo que son las exportaciones, pero sí va a haber una mayor oferta exportable en cuanto a producción. Si bien es algo incierto todavía el tema de la campaña gruesa, sí vamos a tener, digamos, mayores volúmenes de producción y con ello se estima que se alcancen alrededor de 50 mil millones de dólares por exportaciones de las cadenas agroindustriales durante lo que es 2024. Ya estaríamos hablando de unos 12 mil millones de dólares más que lo que fue 2023. Entonces, en ese sentido, si bien que vamos a tener menores precios, hay una expectativa, una perspectiva de mayores exportaciones. Mayores exportaciones, mayores recaudaciones de impuestos, porque el sector impositivo, la cuestión impositiva se va a mantener. Dos cortitas para finalizar. Una, si prevén algún cambio justamente en la matriz impositiva. Y segundo, si los destinos a los que van a llegar las producciones agroindustriales argentinas se van a mantener en el torno al 80% de los países como fue en 2023. Bueno, en cuanto a la cuestión impositiva, sí se puede llegar a esperar algunos cambios en lo que es derechos de exportación. Se estuvo hablando en estos últimos tiempos de cambios en esta materia. Esperemos que no se llegue a un incremento en lo que es derechos de exportación, porque claramente desalienta la inversión, la producción y con ello colocar nuestros productos en el mundo. Y el otro punto que mencionabas era el tema de a cuántos países le exportamos. Hoy Argentina exporta alrededor de 155 países todos los productos de los diferentes complejos. Esto es el 80% del mundo. Hacia adentro de cada complejo, la realidad es que va variando muchísimo, pero siempre en la búsqueda de aumentar esta cantidad de países, por ahí no en el total de los complejos, pero sí muchos complejos necesitan abrir nuevos mercados y encontrar países donde colocar, digamos, sus producciones y esperamos que durante este año se pueda trabajar en ese aspecto de lo que es la apertura de mercados.
Llegamos al final de esta edición de Canal Rural Noticias. Les agradecemos.